Buenas noches. Los recibimos en una nueva emisión de Usted Decide. Faltan apenas horas para el 25 de octubre. El día ha llegado y los argentinos el próximo domingo vamos a elegir presidente, gobernador e intendente. Aquí en Mercedes se presentan, como todos ustedes saben, cuatro candidatos que han estado en diferentes oportunidades con nosotros, hablando de sus proyectos, de sus vivencias, de los intereses que tienen para mejorar el destino de nuestra ciudad. Esta noche vienen nuevamente a visitarnos en un espacio breve de tiempo, donde les vamos a hacer dos preguntas y donde van a tener la posibilidad de hablar directamente con usted a través de la cámara. Van a ir apareciendo por orden alfabético, como siempre hemos hecho, y ustedes van a tener la oportunidad de escucharlos por última vez antes del 25 de octubre. Los invito a compartirlo. En el primer bloque de nuestro programa recibimos a Pablo De Marco, con quien vamos a dialogar antes de las próximas elecciones. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Gracias por venir, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, otra vez juntos, ya faltan horas, días, poquitos para el momento. Bueno, yo querría, esta pregunta va a ser para todos, una evaluación tuya sobre cómo fue la campaña. Intensa, en el sentido de que habernos posicionado como la cuarta fuerza en Mercedes nos implicó desenvolver una campaña de alcance en todos los barrios, casa por casa, en los lugares de trabajo, y además intensa porque hubo una serie de debates que para nosotros fue muy importante. Hemos estado en todos ellos y eso implicó un esfuerzo aún mayor, pero muy contentos porque entendemos que logramos una importante victoria política, en el sentido de que colocamos en el debate cuestiones que los candidatos no querían discutir. Por ejemplo, la cuestión del presupuesto, o por ejemplo la cuestión de la relación entre los gobiernos municipales, provinciales, con la especulación inmobiliaria, y eso estuvo colocado en todos los debates y han tenido que tomar esta cuestión. Entonces, un primer balance es una campaña positiva, preparándonos con una importante cantidad de fiscales para cuidar los votos el 25, y esperamos que esta campaña, que como digo ha sido tan intensa, bueno, tenga un reflejo en las urnas con la cantidad de votos necesario para que María Maldonado ingrese en el Consejo Deliberante. Claro. En lo personal, ¿cómo lo viviste, Pablo? Bueno, muy bien. Fue mi primera experiencia como candidato, vamos, encabezando la lista, en este caso a intendente, preparándome mucho en esta elección. Por ejemplo, nos dimos el trabajo de un análisis bastante meticuloso del presupuesto, lo que, por ejemplo, nos permitió en los debates esgrimir algunas cuestiones muy puntuales. Entonces entendíamos de mucho valor, porque la tarea nuestra era expresar la concepción y la idea de que solamente un gobierno con una orientación que surge de los trabajadores y de la juventud iba a poder reorganizar la ciudad. No lo iba a poder hacer, digamos, o no lo van a poder hacer un intendente de la fuerza del macrismo o del masismo o del solismo. Justamente nosotros veíamos ya hace unos días, pero como ya los candidatos del sionismo, en particular Urtubey, que es el gobernador de Salta, viajando a Estados Unidos, dijo: bueno, muchachos, quédense tranquilos porque Scioli es el que va a asegurar, por ejemplo, el pago a los fondos buitres. Quiere decir que estos candidatos que nosotros dijimos son los clientes del ajuste mantienen una lógica. Bueno, los únicos que vienen con otra lógica, con otra perspectiva, somos los candidatos del Frente de Izquierda,
Por eso esta importancia que decía Néstor Pitrola, la recordarás que vino hace unos días, sí, de un voto ruptura. Es un voto ruptura con una política que intenta someter a los trabajadores a un ajuste. Entonces, para defender el trabajo, para defender el salario, un salario que supere la inflación, para defender y luchar contra el trabajo negro, el trabajo precarizado, para luchar contra el avance de la especulación inmobiliaria, lo mejor que podemos hacer los mercedinos es colocar un bloque de concejales del Frente de Izquierda. Es decir, hicimos esta campaña con la idea de que el voto útil es un voto que pueda construir un bloque político socialista, un bloque político de los trabajadores, y que prepare a su vez a los trabajadores para un 2016 que entendemos va a tener estas características: un proceso devaluatorio, un proceso de ajuste y un proceso de congelamiento de las paritarias. Entonces, en ese sentido, bueno, hemos hecho una campaña con una fuerte composición política de explicación de estos problemas y, bueno, con muchas ganas de que María Maldonado puede ingresar como concejal. Bueno, ahí tenés una cámara y en estos minutos finales, porque hoy las entrevistas son cortas, tenés la oportunidad de decirle a los ciudadanos de Mercedes por qué tendrían que votarte como candidato a intendente. Bueno, vos sabés que en esta campaña pusimos mucho empeño en explicar que va a haber otra polarización, es decir, además de la polarización que intentan presentar entre los candidatos del Cambiemos, los candidatos del kirchnerismo, decimos que hay una polarización entre los candidatos del establishment, es decir, aquellos que quieren ajustar a los trabajadores mediante la devaluación, el congelamiento de las paritarias, y los candidatos del Frente de Izquierda, que somos una síntesis histórica, social, que hemos ido construyendo a lo largo de estos años, que representa la defensa del trabajo, que representa la lucha, como decía, por la vivienda, contra la especulación inmobiliaria, la lucha contra la degradación ambiental, que está muy ligado a este gobierno, como ejemplo, por ejemplo, el avance de las mineras en toda la zona del Cuyo. Entonces, en ese sentido, creemos que puede abrirse un nuevo curso en nuestro país, en la provincia y en Mercedes, si fortalecemos al Frente de Izquierda como una alternativa política de los trabajadores. Venimos de elecciones muy importantes, vos lo sabés, en Cutralcó, en Mendoza, en El Chaco, en Neuquén. Entonces, en este sentido, yo convoco a los trabajadores, a la juventud, a los docentes, a debatir con los compañeros del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, un voto útil al Frente de Izquierda, en este caso las listas que yo encabezo, pero entendiendo que mi candidatura está a disposición de que María Maldonado, Walter Altavista puedan ingresar al Consejo Deliberante. Si logramos que ingrese María Maldonado y Walter Altavista, le estamos dando otra impronta al Consejo Deliberante. Es decir, vamos a generar una verdadera revolución política en Mercedes. Otra dinámica. Otra dinámica, porque vamos a plantear la importancia de las audiencias públicas frente al tema, por ejemplo, del estacionamiento medido, frente al tema de la guardia pediátrica, frente al tema del Fondo Educativo Nacional, frente a cada problema el Frente de Izquierda va a intentar y a luchar por democratizar esos debates y, por supuesto, van a ingresar de manera directa todas las reivindicaciones del pueblo trabajador. La ausencia de cloacas, de agua corriente en Gowland va a tener una expresión con el Frente de Izquierda. La ausencia de un plan de viviendas va a tener una presencia y un voto positivo con el Frente de Izquierda y los trabajadores. La defensa del trabajador frente a cada despido en cada fábrica de Mercedes va a encontrar un defensor con Walter Altavista y con María Maldonado. Entonces, en ese sentido, el voto al Frente de Izquierda es el verdadero voto útil. Estamos diciendo que para nosotros no vale votar a un candidato para que no gane otro candidato. El voto constructivo es el voto por el Frente de Izquierda y los convoco, claro, a votarnos masivamente para abrir una, iniciar un nuevo capítulo en la historia de la ciudad. Bueno, Pablo, como a todos los que hoy van a venir, a los cuatro, te deseo lo mejor y te agradezco mucho
tu predisposición para venir siempre al programa y para haber estado también presente en nuestro debate. Bueno, yo te agradezco a Marcelo, a vos, porque es muy importante y muy valioso estos espacios que ustedes nos dan, y por supuesto, después de las elecciones también seguramente nos encontraremos y seguiremos analizando la política local y nacional. Por supuesto, es un tema que nos apasiona a todos, así que gracias. No, por favor, ustedes. Recibimos ahora a Marcelo de Nápoles, con quien vamos a conversar en este último programa con las preguntas que les estamos haciendo a todos los candidatos. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, Marcelo, las dos preguntas que estamos haciendo son: ¿cómo viviste esta campaña en general? Bueno, en general yo la viví desde el punto de vista de lo que es la convivencia entre los distintos candidatos y entre la militancia, sin grandes agresiones. Realmente parece que cada lugar a donde caigo, será la casualidad, se pacifica. Es decir, el Consejo Deliberante era difícil y se tranquilizó. Las campañas eran muy difíciles y se tranquilizaron. Lo que uno ve durante la campaña y durante la recorrida es que necesitamos mejorar muchas cosas, necesitamos crear mucho trabajo, no necesitamos de ninguna manera ocultar los índices de pobreza, necesitamos por ahí ser más austeros en las campañas. Mercedes ha sido un campo de agramante donde pareciera que se volcaron montones de recursos que a lo mejor en esta sábana corta que es la economía de la provincia y del país están faltando en algún otro lado. Veo superposición de acciones con por ahí presupuestos municipales para una determinada escuela que nos cuesta todo y después cae el triple o el doble de presupuesto para esa misma escuela gestionado desde otro lado. Hay dineros municipales puestos en el hospital, luego caen el doble o el triple de otro lado. Es decir, yo lo que noto es que por ahí hay muchas necesidades y estamos por ahí con muchos recursos volcados en la campaña. Es una cosa que a mí, como soy una persona muy austera y no vivo de los procesos momentáneos, yo vivo de los procesos a largo plazo, miro hacia adelante, creo que me disgusta tener que, por ahí se están gastando muchos, muchos recursos y uno realmente le duele. Claro. ¿Y en lo personal cómo la viviste la campaña? En lo personal, muy bien. Lo viví como el fruto de una escalada que se fue haciendo a lo largo de muchísimo tiempo, tomando digamos responsabilidades y cumpliendo. Es decir, uno fue cada peldaño subiéndolo y finalmente se encontró que estaba frente a una responsabilidad que me toma realmente con un corto tiempo para ser cumplida, y la trato de hacerlo de la mejor manera posible, con la mayor seriedad y respetuoso de que detrás de uno hay un montón de militantes, hay un proyecto que debe seguir adelante y que también existen muchas responsabilidades importantísimas. Hoy es un momento de pura fanfarria, pero realmente administrar la cosa pública es una situación muy muy seria. Por ahí no tuve esa ventaja adicional de tener todos los fierros a mi favor. Creo que desde ese punto de vista esa ventaja adicional no la he tenido. Ha habido mucho libre albedrío con todo el cuerpo de funcionarios y empleados municipales, como debe ser, en cuanto al libre apoyo a cualquiera de las opciones que se presentan, cosa que generalmente antes no se daba, pero bueno, yo estoy contento que sea de esa forma. Y bueno, y muy agradecido por la gente que se fue acercando, es decir, se me ha ido acercando gente muy buena,
Hay gente que quiere su compromiso de trabajo, como son los funcionarios que me han acompañado en la propuesta de, tanto de planeamiento, como es Juan Carlos Dorati, como es el contador Berardo, como es el profesor Cámpora, como es la doctora Macerio, como es Esteban Rossi, es decir, toda gente que realmente es intachable, como es Carlos Milome en la lista, como es Andrea Bocini, como es Lía Dulevich, es decir, gente comprometida, gente de trabajo y gente a la cual tenemos un plan de gobierno con las principales acciones para ir desarrollando, para consolidar todo lo bueno que se ha hecho e ir por lo que nos hace falta. Bueno, en estos minutitos finales tenés la cámara para decirle a los ciudadanos de Mercedes en este último programa antes de las elecciones por qué tendrían que votar a Marcelo de Nápoles como candidato a intendente. Bueno, realmente me presento como una opción porque creo que podría ser el mejor intendente para Mercedes. Sé lo que es la gestión municipal, sé lo que es lidiar con intereses encontrados, sé mediar, soy plural, soy austero, soy honesto, lo he demostrado durante muchísima cantidad de tiempo y he intentado por todos los medios tratar de zanjar las diferencias políticas que dividieron en algún momento a nuestra sociedad. Creo que es fundamental conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene Mercedes, cuáles son los desafíos que debemos aceptar y enfrentar. Conozco la estructura municipal, tengo un equipo que me respalda, tengo años de gestión en los tres poderes del Estado y en los distintos estamentos municipales. Creo que para hacer todo lo que hace falta en Mercedes me he preparado y he dado pruebas de ello. Tengo un equipo que me respalda y 12 años de gestión que van a hacer que tenga la experiencia suficiente como para encarar todos esos desafíos y cumplir con los sueños de todas las familias de Mercedes, tratar de mejorar un poco más en todo lo que nos está haciendo falta. Quiero que el desarrollo de Mercedes nos encuentre con una ciudad armoniosa, planificada, pacificada, con producción, con salud, con educación y sobre todo con lugar para los jóvenes que quieran desarrollar su vida, un lugar donde puedan cumplirse los sueños de todos aquellos que han formado parte de la comunidad de Mercedes. Formo parte de un proyecto que tiene a Sergio Massa como presidente, al ingeniero Solá como gobernador y aquí en Mercedes al ingeniero Marcelo de Nápoles, quien les habla en este momento y que tiene muchísima fuerza para desarrollar todo Mercedes de la mejor manera posible. Bueno, Marcelo, como a todos los que van pasando por este programa, quisimos hoy en este último programa tenerlos, así como también agradecerles porque participaron muy bien en el debate. Así que ese día no se los pude decir así al aire porque, bueno, no daba, pero agradecerles mucho también eso. Y bueno, te deseo como a todos lo mejor. Bueno, el agradecido soy yo y además en ese momento tampoco pude decirte que fue un debate muy bien organizado, hasta en el mínimo detalle, así que felicitaciones para ustedes también. Bueno, muchas gracias. Enseguida volvemos. Vitagraph. Imprimimos todo lo que usted necesita. Etiquetas, folletos, libros, publicidad, revistas, tarjetas y más. Visítenos en calle 22, número 261. O llámenos al 02324-433011. También estamos en Facebook. Vitagraph SH. Vitagraph. 90 años en el rubro son la diferencia. La Estercita de Tomás Joffre, Casa de Té, Picadas Artesanales, Restaurante, Especialidad de la Casa, Super Canelones Caseros,
Reservas al 011 15 67 18 33 12. La Estercita, tu lugar de encuentro en Tomajo Fré. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Mercedes, 144 años al servicio de la comunidad. Visita nuestro sitio web www.socitalianamercedes.org.ar o seguinos en Facebook, Socitaliana Mercedes. La Casona de Tomás Jofré, especialidades en pastas y parrillas, lechones y costillares al asador. Los esperamos de lunes a domingos al mediodía y los viernes y sábados también por la noche. Reservas de 10 a 20 al 023 24 15 41 45 45 o al 023 24 43 26 75. Atelier de Pilar Izquierdo, calle 35, número 681, teléfono 011-1521-557975. Pilar Izquierdo, Madrid, Buenos Aires, Mercedes. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Delegación Mercedes. Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Mercedes, calle 23, número 698, teléfono 429-101. Dieciocho Quilates, joyería y relojería. Diseños personalizados para tus alianzas. Alhajas en plata y plata y oro. Exclusivas. Relojes Tommy, Swatch, Blaqué, 47 Street, Stone, deportivos y de alto rendimiento. 18 Quilates, calle 25, entre 20 y 22. Tradición familiar desde 1933. Bar y Confitería El Cabildo, una esquina con historia en Avenida 29 y 26. El Cabildo, buenos momentos para buenos amigos. IP Next Telecomunicaciones, 14 años brindando un servicio de calidad. Nuestra conexión le ofrece hasta 10 megas de internet Wi-Fi y atención personalizada a las 24 horas. Comuníquese al 011-5368-4000 o a través de nuestro mail ventas@ipnext.net.ar. IP Next, internet de calidad. Florería Chico, más de un siglo junto a los mercedinos. Visítenos en calle 27, número 290. Florería Chico, trayectoria y buen gusto. Gran Hotel Mercedes, tradición y experiencia. Disfrute de nuestro menú promocional. Entrada, plato principal y postre a solo 95 pesos. Los esperamos en Avenida 29 y 16. Reservas al 023 24 42 59 87. Programa nos acompaña el ingeniero Lucas Fall, candidato a intendente por el Frente Cambiemos,
con el que, bueno, como venimos haciendo con distintos candidatos, vamos a hacer una evaluación final poquitas horas antes de que vengan las elecciones. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas noches. Susi, ¿cómo andas? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo viviste o cómo visualizás esta campaña en la que te tocó ser protagonista? Bueno, el desafío nuestro fue justamente el que acabas de decir, ser protagonistas, porque nosotros empezamos ya hace un año con una campaña muy silenciosa, de reuniones en casas de familia, con poca prensa, con poca cartelería. Y después de las PASO, yo creo que hay claramente una campaña hasta las PASO, hasta el 9 de agosto, donde la ciudadanía nos eligió para que seamos nosotros los que encarnemos al frente Cambiemos, y otra campaña muy distinta después de las PASO. Hasta antes de las PASO éramos simpáticos para todo el mundo, y ya después del 9 de agosto, bueno, nuestro posicionamiento y yo creo que una clarísima polarización de la elección hizo que ya no empecemos a tener tantos amigos, y hay algunos que nos critiquen por los medios. Pero está bueno que nos critiquen un poco por los medios, porque eso quiere decir que nos escuchan y que no están de acuerdo con lo que pensamos. Y lo más importante para mí fue haber recorrido cada rincón de la ciudad de Mercedes. Realmente que ser candidato es una tarea muy excitante y muy cansadora, pero lo que hemos aprendido todos nosotros estos últimos 5 o 6 meses ha sido realmente muy impresionante para mí en términos personales y para el equipo de trabajo. Uno de los desafíos más difíciles que tuvimos fue, después de haber triunfado en las PASO, integrar a las otras tres listas a trabajar juntos. Y para mí fue un logro enorme, sin hacer tanta publicidad de que somos buenos ni que tenemos diálogo, haber podido presentar el 2 de octubre una plataforma de gobierno y quienes expusieran en esa plataforma no fueran solamente integrantes de mi espacio político, sino que también estaba la gente del vecinalismo, estaba la gente de Juan Carlos Benítez, estaba la gente de Pirota. Y eso lo tomé como un éxito importante y una señal muy fuerte a los vecinos, para que sepan que yo estoy dispuesto a gobernar la ciudad con una amplitud que se demuestra, que está ahí, que no es sectaria, y que se puede, realmente que se puede gobernar una ciudad con la palabra y con los compromisos personales. Y después del 9 de agosto, una campaña realmente distinta, muy intensa, sentimos realmente sobre nuestras espaldas la decisión de la gente de ponernos a nosotros al frente Cambiemos a gobernar la ciudad. Eso se siente, ese peso se siente, y que la campaña se ha transformado en una campaña muy intensa y muy polarizada. Y esos dos condimentos lo hemos vivido con muchísima pasión, muchos de nosotros con muchísima pasión y con muchísima responsabilidad. ¿Demandó mucho la gente desde el 9 de agosto acá? Sí, digamos, cuando uno pasa a ser un representante de una opción de gobierno, aparece mucha gente que tiene necesidades y te las plantea, necesidades que a veces, mal acostumbrados a otro tipo de política, pretende que se las resuelva ya, y uno le dice: mirá, la verdad es que yo he sido hasta ahora un ciudadano igual que vos, nada más que me anoté para ser candidato. Lo que pasa es que en Mercedes hemos vivido esto, que los candidatos resuelven problemas con el dinero del Estado, y a veces a la gente le cuesta entender que quienes somos candidatos somos un vecino común y corriente que aspira a administrar los fondos públicos. Pero sí que hay una demanda real a hacer un tipo de gestión pública distinta a la actual gestión municipal y distinta a lo que uno ve en el ANSES. Y eso nos pone a nosotros, creo que, en un lugar de privilegio. Y principalmente lo que la gente nos dice es que se siente identificada con nosotros, porque hay mucha gente trabajadora, de muchísimo esfuerzo para tener su casa, su auto, irse de vacaciones, que vio en nosotros un grupo de personas que con mucho esfuerzo pudimos hacer una campaña política.
sin gigantografías, sin spot publicitarios de todos los colores, sin 25 folletos a multicolor para cada tema, sin pantallas gigantes y grandes lugares con catering. Y hemos descubierto que hay mucha gente que piensa como nosotros, que se puede hacer política de una manera mucho más austera, mucho más humilde. Y ese va a ser nuestro desafío, gobernar 4 años con el mismo criterio con el que hemos hecho campaña. ¿Se pudo solucionar de manera adecuada el tema de el MIC? Sí, digamos, ahí es un tema ya realmente del pasado. Hay algunos dirigentes políticos que con sus razones han decidido no participar activamente en la campaña. La campaña se ha polarizado y el voto mercedino va a ser o para la Cámpora o para nosotros, eso yo no tengo duda, tenemos el grueso de los votantes mercedinos. Y después del 10 de diciembre hay una tarea muy importante, que es convocar a los mejores hombres y mujeres de la ciudad para que hagan su aporte, desde el gobierno, desde la oposición, desde su agrupación política, desde su ONG, desde su club. Y durante 4 años nuestro compromiso es pensar en el gobierno comunal. Cuando nosotros dijimos allá en agosto que íbamos a estar solamente 4 años, lo decíamos justamente por eso, porque estamos convencidos que los gobernantes tienen que preocuparse en gobernar y no estar todo el tiempo haciendo campaña política. Para seguir perpetuándose en el tiempo. Los presupuestos públicos deben gastarse para la gente, no para los candidatos. Estamos hartos en Mercedes que los dineros públicos se gasten para que un candidato haga campaña. Eso, hay una gran parte de la población que está harta de ese tipo de política, y creo que va a ser uno de los factores que nos va a hacer ganar el 25 de octubre. Tenés una cámara allí en donde, en estos minutos finales, porque bueno, hoy hemos querido que los 4 candidatos pasen por el programa, pero de una manera más acotada, para que puedan estar los 4 justamente y darle cada uno a la población de Mercedes, al ciudadano, a la ciudadana, su mensaje. ¿Por qué tendrían que votarte el 25 de octubre? Bueno, a mí me gustaría hablarle a 3 generaciones. A los adultos mayores que han vivido una época de la Argentina donde con el esfuerzo se podían conseguir resultados, y me parece que han visualizado nuestra propuesta ese mismo ejemplo, que el valor de la palabra, que el cumplir los compromisos asumidos, que el esfuerzo individual y personal puede, si lo hacemos de manera colectiva, conseguir resultados para una comunidad. A los que tienen mi edad, 40 años, que están preocupados por tener su vivienda, por tener sus hijos en una ciudad donde la salud le dé respuestas a los problemas que puedan tener en su familia, también le quiero decir que vamos a trabajar con la humildad que requiere solucionar los problemas, sin aplausos, sin grandes presentaciones, sin cortar tantas cintas, pero sí resolviendo los problemas cotidianos de la gente. Y lo que más me importa, que tiene que ver con el futuro, es el mensaje a los más jóvenes. Sepan que la política va a diseñar parte del futuro que a ustedes les toque vivir, y que la política no es llamar a un ministerio para pedir plata o para bajar un camión con mercadería. La política es poder cumplir los sueños que uno tiene. Y yo estoy seguro, que desde la política cada uno puede cumplir el sueño que tiene si trabaja con humildad, con austeridad y con responsabilidad. Por eso, el 25 de octubre, por favor, vote con la conciencia de que el futuro de una ciudad depende de los gobernantes que ustedes elijan. Y elíjanos para dejarnos dar lo mejor de nosotros los próximos 4 años. Bueno, Lucas, como a todos, te deseo lo mejor. Evidentemente uno va a tener que ser el que gane. Te agradezco siempre la predisposición para venir al programa cada vez que te hemos llamado, para participar en el debate, que fue tan exitoso y que tanta gente nos dijo que le había gustado. Y bueno, si el domingo ganás, me gustaría que en el próximo programa estés sentado acá, como le digo a los demás. Voy a estar en todos los programas y voy a seguir haciendo mi vida como la hago siempre, seguramente con menos tiempo por razones obvias, pero realmente tengo muchas ganas de ser intendente de la ciudad en la que vivo,
y pensar en cada uno de los habitantes de Mercedes como pienso en mis hijos. A eso me quiero dedicar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Susi. Y en el final del programa recibimos al doctor Juan Ignacio Ustarroz, Juani, con quien vamos a dialogar antes de este próximo domingo. ¿Qué tal, Juani? Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, no, gracias a vos por la invitación. Bueno, la pregunta que estuvimos haciéndoles a todos, ¿cómo viviste esta campaña ya finalizándola? Bueno, la viví una campaña distinta, muy diferente a las otras, mejor, en el sentido que fue muy tranquila, lo que corresponde. Creo que todos los vecinos agradecidos de esta campaña y los candidatos con su familia, por lo tanto, también. Viví una campaña muy intensa, con muchas propuestas, con muchos proyectos. Hemos logrado presentar un plan de gobierno en lo de Jorge Anús hace 25 días, muy sólido, muy robusto, muy compacto, muy profesional, con un criterio de apertura hacia las buenas ideas para poder gobernar nuestra ciudad. Esta presentación del plan de gobierno tuvo muchas acciones previas, desde encuestas, desde caminar todos los rincones de la ciudad, conocer las instituciones durante mucho tiempo y fundamentalmente habiendo realizado foros donde hemos podido poner en diálogo con la comunidad y con las instituciones qué es lo que nosotros pensamos, y fuimos muy receptivos al momento de recibir buenas ideas y buenos proyectos. Y ahora, bueno, en el tramo final de la campaña, que es el más importante, donde intentamos llegar a todos los domicilios y estamos muy convencidos con respecto a, por un lado, a lo que se hizo. Lo que se hizo le da fundamento a lo que uno pretende seguir haciendo. Un ejemplo muy simple es el ejemplo de la trocha. Haber agarrado un espacio abandonado, peligroso, oscuro, y haberlo transformado en un espacio de encuentro para la familia, de recreación, de cultura, de deporte, y que se constituye ya en un símbolo para los mercedinos de haber recuperado un patrimonio histórico y cultural como es el predio de la trocha. Y de esta manera nosotros decimos, bueno, como hemos hecho esto y otras tantas cosas, podemos hacer muchísimo más desde el municipio. Así que esta campaña se centró fundamentalmente en mucho trabajo, en un trabajo de mucho tiempo, y en este ir y venir con el vecino, encuentros en casas de familias, caminatas, hemos recorrido todas las localidades, bueno, todos los barrios de la ciudad, y muy, muy buen ida y vuelta con la gente. Yo creo que hoy hay muchos mercedinos que están analizando un voto en términos prácticos, ¿no?, de qué es lo mejor para la ciudad. Y bueno, desde ahí nosotros también construimos mucho consenso y legitimidad con los vecinos. ¿Estás preparado entonces? Estoy preparado para el compromiso. Estoy preparado para el compromiso. Tengo, además de la preparación, el conocimiento, los equipos, que son fundamentales. Yo a la gente le digo, no solamente se elige un intendente, se elige un intendente y un equipo, porque para ser claros, 52 funcionarios deben asumir con el intendente. Entonces, además de tener profesionales, de tener gente que colabora, no toda la gente que colabora es gente que está dispuesta después a ir a trabajar en el municipio, a ser un servidor público, y en nuestro caso, que nosotros planteamos un trabajo full time. Claro, pudieron haber colaborado como expertos para dar algunas ideas. Se puede colaborar desde ahí, como en distintos espacios políticos, pero también hay que contar con la gente que tenga la decisión personal y la vocación de servicio para trabajar en el municipio para la gente. Nosotros estamos planteando como eje fundamental un municipio abierto, esto es, un municipio donde se trabaje full time, donde además de recibir a la gente y atenderla, tengamos una agenda día a día de visita a cada uno de los barrios, donde hagamos reuniones en todas las zonas de nuestra ciudad, desde los barrios más periféricos, zonas rurales, el centro, con las instituciones, y poder tener muchos encuentros de trabajo, digo yo, con los vecinos, que es lo que hoy a mí me reclaman y es lo que hoy uno también quiere hacer. Bueno, en estos minutos finales, porque hoy ha sido muy breve como corolario de todo este tiempo que venimos charlando, ahí tenés una cámara
para que le digas al vecino de Mercedes, a la vecina de Mercedes, por qué te tienen que votar. Bueno, hace más de 5 años que venimos trabajando muy intensamente por la ciudad. Hemos sabido reconocer nuestros errores y hemos rectificado muchísimas cuestiones. Hemos tenido un criterio de apertura. Yo ya en el 2014 hacía un llamado a todos los sectores a trabajar por la ciudad. Hemos tenido como filosofía este año Primero Mercedes, que significa trabajar con todos más allá de las diferencias políticas partidarias, donde el eje de la política para nosotros es el escuchar cuáles son las demandas de nuestros vecinos, el planificar, es decir, qué hacer con esa escucha. Hemos trabajado, como decía recién, con foros, presentado un plan de gobierno, acudido a las universidades más prestigiosas, al Garrahan, al Hospital Italiano, y fundamentalmente en el hacer. En el hacer hemos realizado muchísimas cosas buenas durante estos tiempos en materia de educación, en materia de seguridad, de producción y empleo, de lo que es recuperación de espacios verdes, de salud. Y estos son hechos concretos, hechos que ya están. Si hablo de educación, hablo de la declaración de patrimonio histórico y cultural de la escuela normal, de la escuela nacional, con fuertes inversiones. Hemos recorrido todas las escuelas, hemos trabajado con los clubes, un eje nuestro es y será el deporte. Con la salud se ha hecho un avance importante en el hospital Blas Dubarri, una asociación estratégica con el Garrahan y con el Hospital Italiano. Tenemos planificado cuáles van a ser y qué vamos a hacer en los primeros días de gestión. Yo digo, el primer acto de gobierno que quiero realizar es la firma de un convenio para establecer una guardia pediátrica 24 horas en el Hospital Blas Dubarri. Después firmar un convenio también para hacer un traspaso de los caminos rurales a un consorcio de propietarios, y que esto le sacaría al corralón 1.500 kilómetros de mantenimiento de camino rural y podríamos focalizarnos en la limpieza, en la recolección y en el mantenimiento de las calles en los barrios. Llevar adelante una agenda en el mismo mes de diciembre de todos los días de trabajo muy intenso durante los 4 años de gobierno y fundamentalmente tener un trabajo de articulación con nación y con provincia también en temas como ser educación, salud, deporte y poder generar respuestas concretas a nuestros vecinos. En función de esto uno pide un voto de confianza, una oportunidad de gobernar nuestra ciudad, y la verdad que uno lo que tiene para ofrecer es mucho trabajo y honestidad. Tenemos los equipos, tenemos las propuestas, tenemos un candidato a diputado nacional que, digamos, el triunfar en nuestra ciudad, el tener territorio, lo va a permitir consolidar como el presidente de la Cámara de Diputados, la cuarta autoridad a nivel nacional. Y bueno, tenemos muchas expectativas, mucho deseo de poder llevar adelante muchas de las cuestiones que venimos haciendo desde el municipio. Bueno, Juanín. Por eso este 25 pedimos este voto de confianza, este voto en términos positivos y esta oportunidad para gobernar nuestra ciudad. Bueno, yo te quiero agradecer, como hice con los demás que te precedieron, por haber siempre venido al programa, por tu predisposición, agradecer también por haber estado en el debate, y bueno, como a todos, te deseo lo mejor para el próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias. Y la promesa de que, bueno, el que gane esté sentado acá para el próximo programa, ¿no? Por supuesto. Gracias. Enseguida volvemos. Hemos llegado al final de este programa. La semana próxima, Mercedes tendrá nuevo intendente. Ustedes, desde sus casas, los han visto a los 4. En ustedes está la decisión. Continuar con determinadas líneas de gobierno,
cambiar, tener otra opción. Ustedes van a ser los encargados en el cuarto oscuro de elegir con responsabilidad qué es lo que quieren para los próximos 4 años de nuestra ciudad. Nosotros, con nuestro equipo de trabajo, hemos cumplido en hacer que se escuchen todas las voces en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de condicionamiento, porque creemos que la tarea periodística es eso: independencia, honestidad intelectual e igualdad de oportunidades. Vayamos el domingo a las urnas y vayamos con responsabilidad. No vayamos como quien va a un acto menor. El domingo empezamos a construir un nuevo país, una nueva provincia y una nueva ciudad. Esta en la que nosotros vivimos y a la que tanto queremos. La próxima semana aquí estará sentado el nuevo intendente de Mercedes, la persona que a partir del 10 de diciembre va a guiar los destinos de nuestra comunidad. Les deseo un acto eleccionario sano, bueno, normal, donde no haya nada que reprocharnos y donde no tengamos ni la más mínima sombra de algún problema que pueda existir. Que sea un acto eleccionario en paz. Porque los argentinos, desde hace muchos años, venimos construyendo la posibilidad de seguir fortaleciendo cada vez que vamos a votar esta democracia. Así que honrémosla y cumplamos con nuestro deber como ciudadanos. Muchas gracias, buenas noches, nos encontramos la próxima semana.